entonces, si no fuimos ninguno de los dos, bajemos los brazos, entonces. ¿Qué desea, señor? Bueno, yo vine aquí a hacer una denuncia muy grave. Lo lamento, pero acá las denuncias son los domingos de 6 a 6, 5 de la mañana. Vamos, no puede ser que yo tenga que esperar 2 días para hacer una denuncia. Dos, no, 9, porque hasta después del Mundial no atendemos a nadie. Muy gracioso, usted no sabe quién soy yo. ¿No? ¿Quién es usted? Yo soy Moisés Ikonikov. Yo fui viceministro del Interior y asesor del presidente. ¿Y usted sabe quién soy yo? No. Menos mal. ¿Y qué vino a denunciar, don Moisés? Bueno, yo vivo a 2 cuadras de esta comisaría. Ya sé, no me diga nada. Entró personal policial a su casa y violaron a su suegra, a su esposa y a una de sus hijas. No, por suerte nada de eso. Entonces seguramente entró personal policial a su casa y lo desvalijaron. No, tampoco nada de eso. Entonces seguramente entró personal policial a su casa y le robaron el coche. Para nada. Entonces yo no fui porque esas son mis especialidades. No. Lo que pasa es que en mi barrio se ha llenado de mujeres de mala vida. Ah, esta es la especialidad del comisario. Quédese tranquilo que ya lo llamo. ¡Comisario! ¡Largue el travesti, venga! ¿Qué pasa? ¿Que no ve que estoy trabajando, viejo? ¿Eh? ¿Usted es el comisario? No, Silvia Azul, soy yo, ¿qué estoy hablando? Comisario, la peluca. Si le pegué despacio, no se le va a caer la peluca con él. Oiga, la peluca la tiene usted. Yo tengo peluca. ¡Oh, no! Comisario, perdón, comisario, no. Y el arete. ¿Te rompo o qué? El aro. Gracias, muy amable. No, te explico, lo que pasa es que estoy haciendo de agente encubierto. Estoy en una investigación especial y me tengo que vestir de travesti, por eso. Y no sabe lo bien que le queda. La última vez, el verano pasado, en carnaval se disfrazó de mujer y salió reina de los bomberos. Perdón, y él primera princesa. Por buchón. Y le digo más. Tendría que haber ganado yo. Yo estaba mucho más linda. Lo que pasa es que él sobornó al jurado. ¡Qué vergüenza! Con razón se llena de gente indeseable el barrio. Si los policías se disfrazan de travesti. ¿Quién es el...? Es un asesor del presidente y se llama Moisés Ostrogoff. ¿Perdón? ¿Ese no es el correo del zar? ¿Qué? ¿Del que tenía Canal 9? Zorro. Perdón, no. ¿Cómo se llama usted? Yo soy Moisés Ikonikov. Ajá. ¿Y qué denuncia viene a ser? Bueno, ya lo dije. A mí no me lo dijo, se lo ha dicho a él. ¿Para qué me hace salir? Bueno, me grite, por favor, me pone muy nervioso, ¿eh? Bueno, pero lo que pasa es que hay desatención en esta comisaría. Yo quiero decirle lo siguiente. Se ha llenado de mujeres de mala vida la calle en que yo vivo. ¿Eh? ¡Mala vida! ¿Sabés cómo viven? ¿Vos sabés, papá, la guita que ganan? ¡Viven como bacanas! Como bacanas. Y le digo más, a pesar de todo lo que le saca el comisario, siguen viviendo como reinas. La única que cobra poco es la mía. ¿Y por qué? ¿No tiene suerte? No, pesa 120 kilos. Pero yo la quiero igual porque es media tontita. La pregunta que te digo es, ¿vos no tenés por ahí alguna mina girando para vos? Sí, parece que sí, ¿no? Bueno, entre nosotros. Sí. Yo tenía en Francia, cuando estaba en Francia, tenía una minita, dos, unas que caminaban todo el Boulevard Saint-Denis. Barrio para malevo, ¿eh? Y a veces se caminaban hasta la République para encontrar clientes. ¿Qué pasó de los cornes? ¿Crees que iba a decir que se iba hasta la República? Sí, ¿y cómo se llamaba la minita? Una se llamaba Yvette, la otra se llamaba Milene, que era una rubia fantástica. No era verdadera rubia, pero parecía de ¿y todo. ¿Y qué tal el lomo? Pero, perdón. Sí. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué me están haciendo decir? ¡Estamos hablando de Milen y Dimon! No, señor. Aclaremos, yo soy un ciudadano respetable, un padre de familia, un funcionario honesto. ¡Anda! No, ¿qué anda ni anda? Yo exijo que limpien el barrio de esa gente indeseable. Había sido fiestero y nadador el petiso. Ya que tenés tanto conocimiento, te hace trasladar la comisaría. Claro. ¿O no?
¿No tenés conocimientos? aparte, pare un poco la mano, tallador. Porque estoy rebobinando un poco en mi cerebelo. Y me parece que usted, caballero... A ver... Sí, porque la foto era así de chiquitita. ¿Usted no está en un teatro de revista trabajando? Sí. Sí, estás frente al Teatro Tabarís, sí. Donde hay un gran éxito teatral. Sí. Estás trabajando con Corona. Sí, simultáneamente, don Ico. Sí, bueno, sí. Y con esa mina, con en esa actividad tal... ahora. Con esa tal Alejandra Pradón, que está linda para cerrucharle el pijo. Mire, precisamente esa muchacha es del elenco, ¿sí? Perdón, ¿cuál era la denuncia que venía a hacer? Bueno, muchacho, sí. Entre nosotros, sí. Justamente en ese teatro, hay una mina que está bárbara y no me da bola. ¿No nos podrían apretar?